arrancamos con el editorial del día de hoy. Te quiero hablar de varias cosas importantes que han pasado durante esta semana. La primera tiene que ver otra vez con Alberto Fernández. Alberto Fernández no tiene un solo día de paz. Acá le pusimos Alberto el peor amigo. ¿Se acuerdan cuando dijo que Horacio Rodríguez Larreta era su amigo? Así entrañable. Bueno, ahora cambió de opinión. Una vez más, Alberto Fernández ya no es más amigo Horacio Rodríguez Larreta. Vean lo que decía, ya lo vieron, pero es para arrancar el editorial. Vean lo que decía Alberto Fernández, mirá. Porque una sociedad que se olvida de sus mayores es una sociedad espantosa. Es una sociedad asquerosa. Una sociedad que calcula cómo deben vivir quienes entregaron su vida para que nosotros crezcamos, es una sociedad mezquina. Es una sociedad indigna. Y yo sé que la mayoría de los argentinos no queremos vivir en esa sociedad. Estoy seguro. Y por eso hoy estamos inaugurando este hospital, para que nuestros adultos mayores, que hoy se enferman de COVID en la ciudad de Buenos Aires y tienen que ir a atenderse a la provincia de Buenos Aires porque en la ciudad no tienen más lugar, sepan que estamos garantizando la atención que están requiriendo en este tiempo. Bueno, ahí está. Yo te decía el peor amigo, Alberto Fernández, porque decir que era un amigo pasó a esto que estamos escuchando, sociedad mezquina, oscura, y ahí de golpe aprovecha y le mete el palo a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué te decía que no tiene un día de paz? Porque Cristina no lo deja ni festejar los goles, Alberto. Ni siquiera tuvo tiempo de festejar como se debe el gol de haber arreglado o de haber conseguido un principio de acuerdo, haber dado un primer paso con el tema de los acreedores privados, que ya tiene que estar peleándose con Horacio Rodríguez Larreta. Lo veían recién, fue muy duro el presidente, pero además lo que dijo no es cierto. Lo que dijo no es cierto. No es verdad que no hay lugar en la ciudad de Buenos Aires y que entonces los adultos mayores se tienen que ir a atender a la provincia de Buenos Aires. Lo han desmentido todos los sectores. Obviamente Luana Volnovich, que es la titular del PAMI, no lo desmintió al presidente, faltaba más. Pero el resto de los actores, intendentes, gente de la justicia, gente de la salud, gente de las legislaciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, han desmentido rotundamente lo que pasa. Hoy el propio Jorge Macri decía, acá van y vienen, se atienden. Se atiende gente de ciudad, se atiende gente de capital sin ningún problema. ¿Cómo podemos definir esta relación entonces entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta? Alberto el peor amigo. ¿Por qué el peor amigo? Porque cuando me sirve mostrarme cerca tuyo, cuando subo en las encuestas sos mi amigo. Ahora, cuando en las encuestas te va mejor a vos y cuando Cristina se enoja con vos, pasás a ser el enemigo, te destruyo. Te destruyo incluso con datos que no son ciertos, con datos falsos, como es el caso de las camas. En un ratito vamos a hablar de esto, vamos a hablar también, por supuesto, de la deuda y este paso que decíamos que se dio hacia adelante. Fue un cachetazo sin sentido a Horacio Rodríguez Larreta. Extemporáneo, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Y empezamos a observar algo que se repite en los últimos días también, cada vez que el presidente hace algún anuncio vinculado a la pandemia, vinculado a la cuarentena o a la situación del coronavirus. Se utilizan datos falsos o datos engañosos. Ya lo hemos visto con un montón de ejemplos, cuando nos comparamos con Suecia, cuando nos comparamos con Barcelona, cuando nos comparamos con el País Vasco, cuando se habló de los testeos en la provincia de Buenos Aires, que acá te lo contamos, nos dijeron de todo, teníamos razón. ¿Por qué utilizan datos falsos o datos engañosos cuando nos tienen que informar sobre cómo va la situación? Y en este caso se utilizó también un dato falso para atacar a Horacio Rodríguez Larreta, y eso también es Cristina. Porque a Cristina no le hace gracia este juego de amigos por la pandemia. No le gusta, no le divierte, no entiende la situación de Alberto Fernández, no la quiere entender, no le interesa. Cristina ve en Horacio Rodríguez Larreta un descendiente directo de Mauricio Macri, de las políticas de Mauricio Macri, al cual hay que destruir. Y de hecho lo dijo esta semana clarísimo Cristina Kirchner. Cristina Kirchner y varios de sus colaboradores dijeron que Horacio Rodríguez Larreta era primero un represor. Hicieron un video impactante, lo mostró mi viejo el martes, por eso no lo vamos a repetir. Dijeron que Horacio Rodríguez Larreta era un represor y además dijo que la ciudad utilizaba una doble vara porque a algunas manifestaciones iba la policía a detener a la gente y en otras manifestaciones como el banderazo por la libertad, no. Fíjense lo que pasó esta última semana y por qué intervino la policía. Vayamos compartiendo las imágenes mientras seguimos conversando. ¿Ven los fogonazos? Son bombas molotovs.
¿Saben qué es eso? El edificio de la gendarmería. ¿Saben quiénes tiran las bombas? Un montón de manifestantes que estaban ahí reclamando por A, justicia por Maldonado, que ya la justicia determinó qué fue lo que pasó con Maldonado, lo hemos hablado cientos de veces, lamentablemente y tristemente se ahogó, lo hemos hablado mucho y lo ha dicho la justicia en varias oportunidades, en varias instancias y con peritos de parte de la familia. Y estaban reclamando por la desaparición de, por la aparición de Lucas, que ahora también te voy a hablar de ese tema porque pasan cosas impactantes. Fíjense lo que es eso. Bombas Molotov que caen sin parar. Fuego. Fuego en plena ciudad de Buenos Aires. Fuego en la puerta de un edificio de una fuerza federal. En cualquier país del mundo esto es un delito gravísimo. Acá Cristina no solamente no lo repudió, sino que además lo reivindicó y comparó estas imágenes que estamos viendo con la, con el banderazo por la libertad en la 9 de julio. Comparó esto con cuatro desubicados que fueron violentos en aquella marcha, que le pegaron a periodistas, que se repudió en el momento con total unanimidad, que volvemos a repudiar, pero que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Cuatro violentos desubicados no son estas marchas que permanentemente generan violencia y generan destrozo. No solamente el gobierno no lo cuestiona, sino que además lo pondera y lo utiliza para pegarle políticamente a Horacio Rodríguez Larreta. Quiero compartir otro tema, ahora vamos a ir haciendo así rapidito. Mientras tanto sigue el reloj, ya van dos robos desde que empezó el programa, según la estadística, un robo cada 3 minutos en la provincia de Buenos Aires. Te cambio de tema. Hoy pasó algo impactante. Hoy habló Mario Pergolini. Mario Pergolini, todo el mundo sabe, conductor de CQC, un tipo súper exitoso, empresario de medios además, hace rato que se está dedicando al rubro de los medios electrónicos. Tiene una radio que se transmite por internet, está muy metido en las plataformas tipo Netflix y demás, que se llaman OTT. Y hoy dijo algo increíble, impactante, y que muy pocos se animan a decir con respecto a la ley del teletrabajo. Escuchalo, Mario Pergolini. Bueno, quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema. La verdad, hacen todo para que el tipo que da trabajo no dé trabajo. Ustedes son unos imbéciles, en serio, son un grupo de imbéciles. Son, a esta altura creo que son en lugar de imbéciles. En serio, para mí ya están muy cerca de ser unos imbéciles, ya son. Pero de ahí están a minutitos, ¿eh? Hacen cosas ya, bueno, podemos cómo lo arreglamos. Ustedes son tarados, no se dan cuenta de lo que están. Bueno, Mario Pergolini después explicó, pidió disculpas por los términos que utilizó, porque estaba exaltado, dijo, no se dio cuenta. Está bien, son declaraciones de la semana pasada, cada uno puede ver las formas, por supuesto, no es lo ideal insultar a los legisladores, pero lo importante es el corazón del planteo. Y tiene que ver con algo que para mí, humildemente, creo que es uno de los principales problemas de la Argentina. Uno de los principales problemas de la República Argentina. ¿Y cuál es? Que hay un ataque permanente por parte del gobierno al corazón productivo de la Argentina. A las grandes empresas, por supuesto. A las pymes, ni hablar. Pero también a las ultra pequeñas empresas, como los comerciantes de Once, que hoy están desgarrados y están en la calle llorando, reclamando para poder volver a trabajar. No son oligarcas, no son especuladores, son solamente gente que quiere trabajar, que paga los impuestos como puede. Cada vez es más difícil producir, cada vez es más difícil generar empleo, cada vez es más difícil pagar los impuestos. El Estado lo único que hace, en el mejor de los casos, cuando legisla, es generar legislaciones que van en contra de toda lógica y sentido común. Van en contra de toda lógica y sentido común. En Argentina se destruyó el sentido común a la hora de hablar de trabajo y de producción. No se puede producir en la Argentina. Si vos sos honesto, perdiste. Si vos sos honesto, perdiste. No podés producir. Lo hablábamos hace unos días en el programa, ya vamos a tener más información, pero por ejemplo, me contaban el otro día que quieren venir las plataformas de ficción internacional, que se llaman OTT, te lo explicaba recién, a invertir en la Argentina, y resulta que la ley de convenio de trabajo con la que se encuentran es de 1975. Van a producir Uruguay, van a producir a Chile, van a producir a Colombia, como haría cualquier empresario sensato. Es así, es tristísimo. Pero eso es lo que está pasando en la Argentina. La única idea que se les ocurre a los políticos populistas es generar leyes que impiden permanentemente la generación de trabajo. Y cada vez la brecha es más larga. Porque los demás países van para adelante y nosotros vamos para atrás. Ese es el gran problema de la Argentina. Es la máquina de impedir funcionando a todo vapor, funcionando a toda prisa. Se destruye el sector privado con todo tipo de legislaciones impracticables que ni siquiera el propio Estado cumple. Ahora el Estado pretende que todas las sociedades que se generen tengan paridad de género, igualdad de género. Es espectacular generar medidas que
fomenten la igualdad de género. Esto es así, no hay otra posibilidad de hacerlo. Hay que ir hacia la igualdad de género, hay que romper el techo de cristal, hay que hacer que esta sea una sociedad más justa. Pero no es obligando ridículamente a las empresas a hacer cosas que, por ejemplo, la propia IGJ, que es el organismo que lo decidió, no lo hace. No lo hace. No ocurre en ningún país del mundo. Acá las únicas ideas que se les ocurren es seguir generando palos en la rueda para un país que es absolutamente insustentable. De esta manera no es sustentable la República Argentina. Pero empieza a aparecer este debate, lo dice Mario Pergolini, ya van a ver la semana que viene, hay un grupo de jóvenes que está empezando a debatir con seriedad, sin dogmatismos, sin ganas de ir en contra de nadie, sin ideologías políticas, simplemente con sentido común y con ganas de laburar. Que en la Argentina el tipo que sea honesto pueda contratar a alguien y que los impuestos no le destruyan la vida, no le partan la cabeza. Esto no significa que no haya empresarios corruptos, empresarios prebendarios, empresarios que prefieran vivir del dinero del Estado que de la producción genuina. Pero para terminar también con ese modelo empresario nefasto, lo que hay que hacer es modernizar a la Argentina, generar situaciones de trabajo y de productividad modernas. ¿Por qué es una mala palabra la producción? ¿Por qué es una mala palabra el sector privado? El sector privado es el que genera puestos de trabajo. El 80% del trabajo en la Argentina lo hacen las pymes. El sector privado es el que paga impuestos. Es el sector que permite justamente que haya, por suerte que los hay, planes para asistir a los que menos tienen. No destruyan al sector privado. Sáquenle el pie de la cabeza a los empresarios grandes, medianos y chicos. En el mundo se mueren por tener una empresa como Mercado Libre, por tener una empresa como Globant. Y acá en Argentina las destruimos. Tenemos unicornios y le rompemos los cuernos. Desafío que alguien le explique a cualquier persona de otro país por qué vos vas en contra de las empresas más exitosas y que más trabajo genera en la República Argentina. La manera es entender que esto no es para perjudicar a nadie. Es para beneficiar a todos y hay que ir hacia adelante sin dogmatismos jurásicos. El mundo está girando y nosotros estamos girando al revés. Estamos girando hacia el otro lado. Y cada vez tenemos menos tiempo, cada vez va a ser más tarde. Mientras tanto siguen los robos. Se siguen sumando. En un rato hablamos de inseguridad con Rolando Barbano, con Carolina Píparo, con Lucía Salinas, con Santiago Fioriti. Una cosa más, cortita. ¿Por qué con la reforma judicial, con la ley de teletrabajo, con la expropiación a Vicentín, las decisiones se toman sin hablar con la otra parte? Ya no te digo consultar. Ni siquiera se le avisa a la otra parte lo que se le va a hacer. Es el atropello permanente como política de Estado. Es el si pasa, pasa. La diferencia es que ahora, lo venimos diciendo en nuestro programa, la sociedad se despertó y ya no pasa tan fácil. Ya se empieza a notar cuando vos querés atropellar a los demás. Lo último que les digo, voy con inseguridad. Estamos viviendo una situación de divorcio impactante entre la dirigencia política y la sociedad. Impactante. Y sobre todo se nota en la inseguridad. Se nota en la inseguridad que no para de crecer y en los vecinos que están cada vez más desesperados. Los vecinos arman grupos de chat, no alcanza. Ponen alarmas en las esquinas, no alcanzan. Ponen rejas en sus casas, no alcanzan. Deciden poner pasacalles para amedrentar a los delincuentes, no alcanza. Deciden comprar armas. Ya estamos llegando a ese peligroso límite donde los vecinos dicen que la única manera que tienen de sobrevivir es armándose y patrullando ellos mismos las noches del conurbano bonaerense. Hacen también de ambulancia los vecinos porque la ambulancia no llega, o en algunos municipios ya vemos a qué se dedican las ambulancias. Y son los propios vecinos los que tienen que ir y rescatar a las víctimas del delito y llevarlas a los hospitales. Y mientras tanto el gobierno discute pavadas, como las vedettes en los veranos, ¿viste? Que fuiste vos, que vos no me das los gendarmes, que sí me los das, que traelos acá, que mandalos para allá. La ministra de Seguridad dijo que no hay delito en el argentino, que casi no hay, y que somos los medios de comunicación los que lo fomentamos. Los que lo amplifican. Mi compañera en Telenoche, María Laura Santillán, dijo una frase que para mí es genial. Si vos estás sufriendo la inseguridad y la ministra de Seguridad te dice que no es un problema, lo que te está diciendo es que no hizo nada hasta ahora y que probablemente no haga nada hacia futuro. Porque si no le parece un problema, ¿por qué lo va a solucionar? Después salió Santiago Cafiero como pudo a decirlo, más o menos. Sigue ahí la situación. Un divorcio descomunal entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa con los dirigentes políticos. Hoy está acá con nosotros Carolina Píparo, hoy la están viendo. Se cumplieron hace poquitos días, 10 años, del brutal asesinato a su hijo Isidro en una salidera bancaria. Saben ustedes todo lo que pasó con Carolina Píparo. Pensamos que había un antes y un después, pensamos que iba a haber una legislación contundente, hubo algunos cambios en los bancos, viste que ahora vas al banco y está todo tapado,
hay inhibidores de señales, pero sigue habiendo salideras, sigue habiendo entraderas, sigue habiendo motochorros como nunca. El motochorro es el principal producto de la Argentina hoy. Por todos lados, en la ciudad, en el conurbano, en el interior del país, lo que más hay es motochorro. El otro día contábamos con Rolo en Telenoche, un pibe o en la radio, no me acuerdo. Un pibe que es la tercera moto que le roban. ¿En cuánto? En 15 días. La tercera moto que le roban. 30 años tiene el pibe. La tercera moto que le roban. Moto que se compra ¿para qué? Para laburar. Se la roban. ¿Para qué? Para ir a robar a su vez. Sigo con las preguntas. ¿Hubo condenas ejemplares para los tipos que mataron al hijo de Carolina Píparo? Bueno, al principio parecía que sí, pero ¿saben qué pasó después? Apareció el juez Violini, ¿sí? El juez Violini, una vez más, el que libera a los chorros, y le bajó las condenas. No, perpetua no, dijo, perpetua no. No es homicidio criminis causa, vamos a ir de 8 a 25, vamos a bajarle las penas. Bueno, pero es más o menos lo mismo. No, señor, no es más o menos lo mismo, porque se suponía que era una condena ejemplar. Se suponía que la justicia argentina decía, si usted le pega un tiro en la panza a una embarazada, usted no sale nunca más. Me parece que es bastante lógico. Bueno, al juez Violini no le parece lógico. Al juez Violini le parece que lo más lógico es bajarle las penas a estos tipos. Mientras tanto, lo de Bernie. Ahora vamos a charlar. Quiero saber qué opina Barbano. Quiero saber qué opina Carolina Píparo. Sergio Bernie habla como si fuera un comentarista de la realidad. Como si no fuera responsabilidad de él lo que pasa con la policía bonaerense. Llega y dice, che, qué desastre todo esto, ¿eh? Pero usted es el ministro. Después hablamos que además sale armado y un montón de cosas. Pero vamos al fondo de la cuestión. Además, Bernie que dice que su titular o su líder política es Cristina. Cristina que tiene como principal asesor jurídico a Zaffaroni, que es el que está a favor de liberar a los delincuentes. Entonces, cuesta muchísimo entenderlo. Y encima, la última. Vean este tuit, porque es muy impresionante. Muy impresionante. Es un tuit del vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, que tiene un rol fundamental. El vocero presidencial acá y en cualquier país del mundo es el hombre que habla por el presidente. Ese es el rol, así se define técnicamente. El hombre que habla por el presidente. Se pregunta dónde está Facundo. Facundo Astudillo Castro. Desaparecido en la provincia de Buenos Aires. La sospecha de la familia es que es responsabilidad de la policía bonaerense, la policía de Bernie, la policía de Kicillof. Y el vocero presidencial se pregunta dónde está Facundo. ¿A quién le pregunta dónde está Facundo? ¿A quién se lo pregunta? El gobierno es el que tiene que dar respuestas. No el que tiene que hacer las preguntas. Lo que pasa es que para dar las respuestas hay que hacerse cargo.